crisis de la corbeta Caldas es otro de los destacados antecedentes de movilización de tropas en nuestro país. Surgida el 19 de agosto de 1987, durante una dificultad diplomática entre Venezuela y Colombia, por el ingreso de dos embarcaciones de la Armada Neogranadina en aguas del Golfo de Venezuela. El entonces presidente Jaime Lucinchi autorizó una movilización armada que incluyó aviones F-16 sobrevolando las fragatas colombianas. Al disiparse la crisis, las tropas volvieron a sus labores cotidianas. Colombiano ordena la incursión de la corbeta Caldas en aguas territoriales venezolanas y reclama la zona zuliana llamándola Golfo de Coquibacoa. La acción disuasiva de la Fuerza Aérea Venezolana hace desistir al gobierno de Virgilio Barco en su intención.